mi trabajo y vos me contabas tus proyectos de vida. Me te veía tan seguro y tan, no sé, también yo hice esto porque yo estaba seguro que vos nunca ibas a hacer nada, entonces sabía que eras tímido, sé que sos tímido, y también como que estás en una pose de que como que renuncias a tu deseo, porque eso nos pasa a todos. Y yo, a mí me ha pasado, y bueno, por eso tomé esta iniciativa, así, tan, para mí explosiva, así soy, explosiva. No sé. Bueno, lo recriticaste, pobre. Una le dijo, sos esto, sos lo otro. Entonces, como vine vos, así, yo nunca te vengo a decir, ¿cómo? Vamos a volver, vamos a recapitular, vamos atrás, olvidémonos del petróleo. Pensá nada más en lo que sentís por él. Cerrá los ojos. ¿Qué sentís? Ya, sin palabras, solo lo que sentís. Bien, bueno, tu calidez. Puedes abrirlos ahora, ¿eh? Sí. La calidez, tus manos me hacen sentir cálida. Bueno, nunca me tocaste, pero... Otra vez la crítica. Chicos, hay mucho reclamo acá. Es virginiana. No, me imagino. Yo me imagino cómo sería que tocara mis manos, ¿no? Y bueno, te siento muy paternal, te siento muy... Pero no vos sé, qué sentís. Me identificaste. ¿Vos qué sentís por él? ¿Sentís amor? ¿Sentís que te gusta? ¿Sentís que puedes empezar algo? ¿O... Sí, yo siento que él me abrió un mundo adentro que creía que no. Que nunca lo iría a compartir con nadie. Con nadie. Bueno, es rara la declaración. Yo no te voy a decir. Es rara, es linda, pero es una de las más originales que he escuchado. Sí. La verdad, hasta ahora. Ahora entonces la dejamos ahí. Ella ya dijo lo que tenía que decir y solo se mira. Hay miradas que sin duda dicen más que mil palabras.